内に侵入し、その人口カスタル、primero el cuello y ahora el corazón. どうしてあればいいのですか? Pero estoy perdido, güey. 言いましたが、今は私、ナオフミさんの仲間なので。さあ、por qué? El héroe del arco. Ajá, ¿por qué estarían ahí? Gracias. No. Ah, sí. Ay, güey, no, güey. Dame un minutito más. Sí, no. Hola, bienvenidos a un video más de Anime Chibuy. Hoy vamos a hablar del episodio 4 de Tate no Yusha de esta segunda temporada, el cual va a adaptar solamente, que va a durar 12 episodios. Díganos en los comentarios qué les está pareciendo esta adaptación, este ritmo, este arco, esta tortuga y sus familiares. Y ahora sí, Eric, ¿qué opinas? A ver, ya lo platicamos un poco aquí en el stream y comentado sobre lo que nos hizo sentir este anime. Yo estoy muy, muy triste, porque antes de que empezara el capítulo, yo me estaba volando la cabeza sobre de qué iba a tratar este capítulo. Me imaginaba que la tortuga iba a transformarse en otra cosa e íbamos a empezar a ver una batalla muy épica. Y se fue por otro rumbo. Se fue por otro rumbo esta historia. Ya no es como la estoy imaginando. Y me da tristeza porque siento, más bien no siento, ya estoy casi seguro de que esta temporada solo va a ir de este arco, de la tortuga, güey. Yo tenía la esperanza de que... No creo, ¿eh? Es que, a ver, yo tenía la esperanza de que los demás héroes se iban a hacer otra misión en lo que estábamos viendo este tramo de la tortuga con Aofumi. Pero y ahora resulta, güey, Que están todos aquí metidos. Y eso da lapso. Pero suelen ser muy secundarios, güey. Eso sí, pero también es lo malo. Yo esperaba que ya se desarrollaran un poco más, al menos el héroe del arco. Y no, güey, aquí están. Es que indudablemente el que va a tener desarrollo es el del arco, ¿sabes? Porque sí, tenemos a Risha. Pero, ¿tres caps? ¿Le ves más de tres caps a esto? O sea, ¿todavía te refieres a más de tres caps de...? Yo no creo que dure más de tres caps. Lo de la tortuga, ¿te refieres? Ajá. Pero igual y lo de la tortuga, no como tal, pero sí lo de esta chica, que es el familiar de la tortuga. Es que ¿sabes qué pasa? Sí se acaba de complicar con Glass y Lark. Ellos sí complican la trama. Ellos sí alargan, porque ellos sí tienen tiempo en pantalla. Los héroes, que no es el escudo, no tienen tanto tiempo en pantalla. Suelen no estorbar tanto. Pero ellos sí alargan. Pero aquí nos dice Animalaya, el arco siguiente casi seguro empezará en el cap 7 u 8. Entonces, te digo, es como, son unos 3 caps 4, güey, okay. Depende del ritmo. Pero es que sí veíamos muchas cosas en el tráiler, güey, acuérdate. Sí, no, a ver, también otra cosa que me entristece mucho es que en el tráiler me hicieron mucho hype con el pasado de Risha. A ver, pero es que seguramente no se ha tocado todo. Ajá, lo acaban de introducir, pero como introducción se me hizo muy malo, güey. Muy, 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 muy malo. O sea, no me transmite nada por ese personaje. A mí me gustó. ¿Sí? A mí me gustó, o sea, no te vuela la cabeza, es simple, pero funciona en el contexto y la decisión que toma al final del capítulo. Es una chica que era noble, venida a menos su familia, se aprovecharon de ellos, muere su familia, es rescatada, entonces vive como en un sesgo, sobreprotegida y toda esta situación, y apenas está como en esta lucha de salir adelante, porque ella estaba en esta dependencia de su salvador, la princesa salvada. Entonces aquí va a tener este desarrollo constante de, no, tengo que hablar, ¿no? Entonces creo que va a funcionar y a la larga, pues, creo que en retrospectiva va a ser mejor. A ver, es que sí me gusta como tal, pero yo lo esperaba todavía más profundo, güey. De, ok, es de la nobleza, pero es de un rango muy alto de la nobleza. No solo la secuestran a ella, tal vez secuestran a muchísimas más. Me lo imaginaba como un poco más de una princesa, okay, sí, en peligro, complejo, o algo así. Y no, o sea, como lo mencionas, es nada más una chica noble que por cosas de destino, el gordo este que lo vimos en la primera temporada,
la secuestra porque sus papás no pudieron pagar los impuestos. Entonces se me hizo muy simple, yo sí esperaba algo muy épico, y más que nada porque el héroe del arco a mí me gustaba como héroe, ¿sabes? Por este tema del arco, la relación con Zelda y Link y todo eso. Y no, se me está haciendo que lo están llevando muy, muy, muy simple. Muy simple, sí, está un poco simple, pero funciona. Falta ver cómo, a lo mejor lo que más le importa ya no es sino el origen, sino el desarrollo y la progresión que pueda tener como personaje, que empieza de un punto de partida a cero. Entonces sí, sí hay muchas cositas ahí que pudiera ver, y que también estamos nosotros afectados totalmente por lo que nos han dicho aquí en los comentarios. Ajá. Que omite la misma animación, sí. El director, todos estos problemas. Por ejemplo, el dato de que la skin que traen le aumente los stats. Ajá. Me gusta que se pudiera tratar por ahí, pero es complejo de adaptar, yo entiendo. Sí, pero hay que mencionar que aquí en los comentarios del stream ya nos hicieron esta anotación de los fallos que ha tenido el anime en cuestión de dirección y de adaptación. Nos mencionan que no profundizaron, por ejemplo, en esta chica que las entrena, el conflicto que tuvo con el héroe de la espada, que realmente el anime se brincó y se pasó por donde quiso, el hecho de que los demás héroes se fueron al interior de la tortuga, inclusive yo viendo el capítulo sí me saqué de onda de qué hacen ahí, sí, los sí, héroes. Brinca. Este tema de que la anciana, que a mí me encanta y que estoy cantando de que por ahí se puede morir, ahora resulta que es nivel 100 y que está muy OP en cuanto a su forma de, ¿cómo le podemos decir? A su forma de pelea, y que hace eso le da mucho valor, mucho peso a Risha, porque aquí la sensei, la viejita, dice, oye, es de las que ya trae potencial, de las que están aquí, ella es la que más se rifa. Si nosotros supiéramos ese pequeño detalle de quién es esta sensei, esta viejita, le suma mucho la personaje Risha, y lo siento que le están dejando pasar. Animalaya dice, Risha, cuando conoce a Naofumi, estaba tratando de suicidarse en el mar por no poder ayudar a su héroe. Naofumi se identifica con ella por cómo lo trataron a él. Entonces Naofumi se pelea con el del arco. Y No recordaba ese dato, no sé si no se muestra tal en el anime, pero o sea, te da un trasfondo de que tocó fondo, güey, o sea, le dio un motivo como para seguir viviendo Naofumi. Para ver a volver a reubicarse en la sociedad. Yo creo que va a funcionar así en retrospectiva, en el desarrollo, el progreso, donde ella de no tener razones para vivir a ser alguien independiente, porque pueden jugar con esta delgada línea en lo que es Raftalia y Filo, ¿no? De yo me debo a mi amo, y con ella no deben de jugar así. Ajá. Con ella se entiendo este motivo, ¿no? Pero con Richa sí deben de darle cierta independencia y desarrollo como para que en el futuro pueda ella estar fuera o tomar la decisión que ella quiera, pero que se note que es voluntad propia y no otra dependencia generada con un personaje de turno. Es el nuevo salvador. Lo están haciendo muy mal con Richa, güey. Muy, muy mal. No recuerdo si habíamos investigado en el stream pasado si el director había sido el mismo de la temporada pasada, ¿no? No. El de la primera temporada, lo que checamos es que traía buen currículum, buenas series, había hecho varias cosas interesantes. Y este nuevo director de la segunda sí tiene pocos trabajos conocidos o reconocidos, ¿sabes? Entonces sí hay un bajón de calidad con el director, indudablemente. Más allá si la serie misma tiene un bajón de calidad en la narrativa, etcétera, el director, ya desde ahí ya empezamos mal, entonces. Y Animalaya nos los comentaba antes de ver el capítulo. El capítulo, su error fue que no fue bien adaptado desde un inicio. Y yo pensaba que tal vez no lo adaptaron en ciertas cosas de peleas, de aventura o cosas por el estilo. Pero realmente lo que se refería, por lo que estoy entendiendo ahora, es no adaptaron puntos esenciales. Importantes, o sea, son para alimentarte a este personaje que acaba de llegar y que prácticamente se va a llevar este primer arco. Porque, güey, todos esos puntos que está sacando ahorita, fuera de hueva el arco, te vuelve entretenido nada más por conocer a este nuevo personaje. Pero bueno, a ver, okay. ¿Qué más dice Animalaya?
Sí, todo esto se explicaba antes de la tortuga. Ella siempre ha sido muy estudiosa y buena en la magia, pero siempre la trataron de inútil. Como que si hay pequeños resquicios donde quieren demostrar las habilidades de ella, pero les prefieren dar foco a otras situaciones. Sí, sí. En el anime lo pasan tan rápido que hacen parecer que Risha no hace nada así. Después es lo que vimos en el final de la primera temporada. Ella con su magia fue la que ayudó a que ganáramos. Por eso creíamos que era bastante buena. Sí, 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 sí. Luego pone, por ejemplo, Risha era la única que sí sabe leer muchos idiomas. Incluso la reina fue la que ordenó que ella investigara sobre la tortuga por su talento de investigación. Una Nico Robin de One Piece. Pero sí, la verdad es que se siente como anticlimático porque no le dan el foco que debería, ¿no? Cuando sí, se supone que el arco, el eje central es ella, tengo entendido. A no ser que nos demuestren lo contrario con la conclusión, pero si ella es el foco, pues la dirección es un problema muy grande aquí. Muy grande, güey. Pero bueno, ya fue mucha tierra hacia la dirección, hacia Risha. ¿Qué piensas que va a pasar, güey? ¿Qué pasa con...? A ver, a mí, lo mejor del capítulo... lo mejor del capítulo fue el final, es un hecho. Pero a mí no me gustó porque fue como de... Ahí está Glass. Ay, se me fue el nombre del prota. Naofumi tiene ese miedo, güey. O sea, te transmite ese miedo de no mames, es Glass, está aquí. Y Glass... Ya lo reventaron dos veces. Y Glass está con una reacción muy extraña, ¿no? Glass está actuando raro. Muy raro, güey. También este chico, el Ark, algo así. El Ark. Muy tranquilo, güey. No sé qué pensar. Sí, es una mamá que hasta yo digo, no, pues una guadaña son ellos. Esconde la guadaña, bro. A ver, espérate, güey. Que, o sea, a mí se me ha olvidado que su arma, o su arma vasalla, así lo están llamando. Era la guadaña. Yo esperaba que fuera todavía por ahí otro héroe. Pero es que ya son son siete, ¿no habían dicho nada más? Son siete ellos y ahí hay tres. Ajá, sí, ya está. Sí, son los cuatro de este mundo y los tres de otro. Que no estoy seguro si la azul es acompañante u otro héroe. Creo que nada más es acompañante. No me acuerdo qué arma traía. Ah, la de los anillos, ¿no? Y diamantes y esas cosas. Ajá, pero no estoy seguro si es una arma o es como si... Pero a ver, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que van a evitar la pelea por la postura que traen de evadir y escapar o pasar desapercibidos. Creo que no buscan pelear ahí. Algo están haciendo o colocaron una trampa o algo, pero pelear no buscan en ese momento. Porque el enfrentamiento hubiera sido directo, no es como que le tengan miedo. Naofumi o sí. A ver, sí te decía, güey. ¿Qué sabemos hasta ahorita? Sabemos que para salvar el mundo, su dimensión tienen que destruir a la otra dimensión. Sabemos que la tortuga es un arma que se encarga de... Retrasar las olas. De retrasar las olas. Y come almas. Entonces, ¿cómo se están juntando estas dos variables, güey? ¿Por qué estos güeyes de otra dimensión que tienen que salvar su dimensión destruyendo esta, se van con la tortuga a que no destruya esta dimensión? Porque están dentro del corazón. Es que sí necesito hacer anotaciones como en un taxi para la regla de 3D. A quiere esto, B quiere esto, C quiere dos, D. Porque no sé muy bien cuáles eran las razones. Entiendo que la tortuga generaba matar humanos, pero salvaba el mundo. Ajá. Entonces matas la tortuga para salvar humanos, pero se pierde el mundo. Ajá. Pero si ya no hay tortuga, ya no continúan las olas, que es lo mismo, no sé. Pero Animalaya dijo un punto. Dato extra. A ver. Ya que dudo que lo mencionen. Glass tiene un nivel muy inferior al de la guadaña o Teresa cuando no hay una ola, güey. Entonces está nerfeada, por eso tiene miedo. Ok. Todos realmente no buscan pelear, porque ella era la más fuerte. Y no está en una ola y está nerfeada. ¿Sabes qué está pasando, güey? Que... Es Yu-Gi-Oh, güey, cuando está en un campo que... El campo de batalla, sí. Que le sube... Sí, a ver, está muy extraño que al parecer las estadísticas son algo muy importante en este anime. Y nunca las vemos. Y nunca las están sacando, güey. Más que los niveles y... Del prota. Y la única que siempre son iguales. Y la única traba que nos pusieron fue
Después de 40 tienes que hacer una cosa. Que vale madres, güey. Era para escoger su rango y ya no hicieron juego con eso. Su rango no, como su especialidad. Ajá. No jugaron con ello o no nos lo mostraron. Ajá. Pero bueno, sí tenían bloqueado el subir de nivel, que eso sí. Pero sí, nada. Es bastante. Pero, güey, al final lo que dicen es que su nivel es algo y estadísticas son otras cosas, entonces. Pero de todas formas tus estadísticas suben, ¿sabes? Pues sí, como desbloqueas, nivel, ¿no? Empiezas a subir, sí, entonces. Ya depende de qué stats trae tu poke, pero. Pues, entre más alto, mejor. Está raro, ¿eh? Está raro, porque entonces ahí ya se entiende que están evitando la pelea porque están nerfeados. Uh-huh. Entonces están en un modo como de colocar trampas o algo así. Como no que, sé. La verdad, yo siento que eso sí lo pueden mencionar en el siguiente card. Es como de, güey, te acabas de encontrar a este Nofumi, ¿qué le vas a decir? Oye, espérame, todavía no hay que pelear. Que bueno, en el modo furia de este Nofumi, en el modo Berserk, pues sí ganaba. Entonces no sé si eso yo es lo que podía haber planteado ahorita sin haber visto ese comentario y pues a lo mejor ya les dio miedo y el potencial de ese escudo. Nada, pero también ocupó ayuda, güey. La fumé en la ola pasada. Pero ahí están toda su ayuda. Estaban todos los que ayudaron, sí es cierto. Porque todos los demás fueron unos inútiles, ¿sabes? La única nueva ya es parte de él. Pero bueno. Entonces si trae buen equipo, no, Fumi, güey. Uh-huh. Está raro, hay que esperar, pero ya vamos un poquito bajoneados. Esperemos que eso haga que dé la vuelta al siguiente card. Pero no puede ser el clímax por lo que nos dicen que faltan como unos 3 o 4, ¿no? Entonces igual va a haber diálogo, o ya que empiece la pelea, pues puede durar 2 o 3 capítulos, pero no estoy seguro, ¿eh? No sé si lo mismo de que sabían que la segunda iba a tener un bajón, que inmediatamente ya estaba confirmada la temporada 3 de hace años. Entonces yo creo que a lo mejor sí la temporada 3 va a salir muy pronto, acabando esta de que el próximo año y así. Porque si no se iban a perder muchos fans, iba a ser dropeada. Pero es que, güey, no siento, o sea, si fuera bien dirigida, siento que sí puedes hacer bien esta temporada. Hay muy buenos elementos. Ajá, güey, o sea, no, qué mamada que hayan pensado, ay, esta temporada va a ser mala y la voy a dirigir de la chingada. Lo que nos han dicho en los comentarios es que realmente tiene jugo. Tal vez no sepa igual que la primera temporada, porque la primera temporada fue muy buena, pero es no me la puedes tirar a la mierda nada más con esa excusa de es que es mala, es mal arco. No sé. Tenemos esperanza. Ya Animalaya ya me volvió la esperanza de que sí va a haber un arco más. El volumen 6 y 7 son Tortuga. El volumen 8 es el nuevo arco. Entonces, espero que ahí mejore mucho. No, es que viéndolo de que fuera a durar 12, la verdad sí da un bajón. Pero si se acaba a media temporada, todavía hay chance de que se desarrolle algo rápido y bien. Que se destruya otro arco, ¿eh? También. Sí. Los héroes de las siete estrellas y los vasallos, Mundo Glass, tienen la misión... Ahí nos tiró spoiler. ¿Quiénes son los héroes de las siete estrellas? ya anímalo, ya basta. Pero bueno, ¿sabes? Yo creo que como conclusión mía, algo más que me molestó fue que en el capítulo pasado la forma en la que terminó... Los siete estrellas y vasallos son lo mismo, güey. Esperemos, ya no le busques, güey, ya no le busques ni preguntas. Es que los vasallos son siete. Ah, sí, eso lo menciona la reina en el capítulo 2, ok, entonces sí, debe ser lo mismo. Pensábamos que eran cosas diferentes. Pero sí decía... Ya, vamos con miedo. El problema fue realmente que el capítulo pasado me hypeó mucho el final, güey, me gustó mucho. Sí, termina bien. Y como empezó este, fue como de, ¿qué pex, güey? O sea, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy en la espalda de la tortuga? ¿Cuándo sigue la batalla final? Yo ya no esperaba más de la tortuga, la verdad. Esperaba un cap más o dos. Pero... Es que sí está raro, como que empieza como a levantar y vuelve a bajonear. Es que sí trae puro... Es como que lo único que manejan, ¿no? Cliffhangers. Sí. Es lo que han manejado en todos los episodios en esta temporada. Pero cierto. La sustancia dentro de cada cap es lo que nos queda debiendo. Como un... Chavos, la verdad no vomitaría bien, pero te dejo un cliffhanger para que no me dejes.
Más o menos así es el director. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más. No. Bueno, de mi parte tampoco. Toda la gente que nos vio aquí en YouTube, muchísimas gracias. Por favor, no olviden darle like al video, comentar y compartir. Y también no olviden seguirnos aquí en Twitch, donde, como se pueden dar cuenta, hacemos las grabaciones en vivo. Pueden participar como lo están haciendo aquí en el chat. Y pues nada más. Síganos en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. ¿Qué más? TikTok. Y TikTok. Entonces, y obviamente Twitch. Y aquí Twitch, aquí. Entonces, pues bueno, yo soy Eric, el Esponcho, y arriba realmente está Ariel. Hoy no nos acompañó, pero por lo general acá anda. Entonces, muchas gracias una vez más y nos vemos. Ahí. Sobre eso.